Buenas noches a todas y todos, compañeras diputadas y compañeros diputados. A quienes nos ven a través de las redes sociales, al pueblo de Quintana Roo, a las mujeres, que hoy ve en los aquí presentes una esperanza para representar su voz dignamente. Nuestra labor como representantes de la ciudadanía tiene que ser ante todo velar por sus derechos. Y una de las cosas más sagradas que tenemos es la libertad de ser y de pensar. Desde hace 4 años, cuando la voz de los quintanarroenses dijo basta, se estaba pronunciando contra todo el autoritarismo, represión y falta de libertad a que estábamos sujetos por el gobierno anterior. Hoy deberíamos estar aquí, en este recinto, debatiendo y construyendo las bases de lo que queremos para generaciones futuras. En cambio, lo que estamos haciendo es debatir sobre cosas que jamás quisiéramos que pasaran en nuestro estado, como lo es la condena una vez más hacia la violencia de género y el feminicidio. El día de ayer, en Quintana Roo, Cancún se vistió de luto y de un autoritarismo que pensábamos que había terminado. Los actos extremos de represión que se ejercieron en contra de las y los manifestantes que participaron en la marcha denominada Justicia para Alexis merecen mi más enérgica condena y repudio. La libertad de expresión es un derecho constitucional, no un capricho de unos pocos. Es la forma suprema en que los ciudadanos, mujeres, hombres jóvenes, adultos mayores y minorías se manifiestan pacíficamente. Para que se cumpla el Estado de Derecho. Y esos justos reclamos siempre deben ser atendidos, no reprimidos. Como mujer, como responsable de la Comisión para la Igualdad de Género, quiero alzar la voz en nombre de todas las mujeres que hoy piden justicia, porque no es posible que seamos testigos pasivos y hagamos oídos sordos ante la violencia feminicida que padecemos y que tampoco exijamos mayor atención a las autoridades preventoras, procuradoras e impartidoras de justicia. Soy muy respetuosa del orden institucional y de la libertad de los poderes y de la autonomía de los órdenes de gobierno, pero no deja de indignarme que en el pleno ejercicio de la libertad con que vivimos en el Estado, aún conservemos viejos resabios represivos y que se hayan vivido en un municipio tan importante para el país como lo es Cancún, que hoy, como ya se ha mencionado aquí, está en las miras del mundo por un lamentable tema. Es por ello que he instado al Ombudsperson, a la Contraloría del Estado y a las Contralorías Internas para investigar y sancionar estas conductas cometidas en contra de las y los colectivos, especialmente de las mujeres, niñas y niños que resultaron lastimadas. Todos tenemos un papel que cumplir en estos momentos. Asumamos nuestra responsabilidad. Exigiré desde este Poder Legislativo y llamo a cada uno de ustedes como diputados y diputadas para que exijamos una rápida y eficaz intervención de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, de la Contraloría y órganos internos del Estado y del municipio de Benito Juárez para investigar y sancionar a todo policía o servidor público que haya ordenado y ejecutado tan deplorable acto de agresión y uso excesivo de la fuerza contra las y los ciudadanos manifestantes. Por el bien de las mujeres de Quintana Roo, seguiré vigilante de las instituciones garantes de la impartición de justicia, de la atención a víctimas y protección de derechos humanos, para que tiendan protección y atención integral a las víctimas. Pongámonos en los zapatos, en el lugar de una niña, de una joven, de una madre y de las y los comunicadores, para pedir que se aplique el rigor de la ley en el deslinde de responsabilidades y que se defienda la libertad de expresión a través de los principios democráticos que hemos conseguido y no a través de una ráfaga de plomo. Que todos lo sepan y escuchen, las mujeres de Quintana Roo estamos de pie y nada nos callará. Los hechos violentos que ayer se suscitaron en el municipio de Benito Juárez y que hoy están ante los ojos del mundo, reitero, que las autoridades están investigando y que han generado la renuncia de servidores públicos, obligaba al posicionamiento en cuanto a la libertad de expresión, a la libre manifestación de las ideas y de la forma en que se le puso fin a una libre manifestación, violando, como ya se ha mencionado aquí también, todos los protocolos a seguir para la atención. ¿Quién dio la orden?
quién es el responsable o la responsable. Las investigaciones lo dirán y quiero creer en las instituciones y quiero coadyuvar también. Pero ello no quita el verdadero problema, el real fondo del asunto, y me uno a la diputada Iris cuando dice: estamos todos aquí alzando la voz, pidiendo que se hagan, que haremos. Pero la realidad es que está pasando. La realidad es que fueron 3 feminicidios con los que despertamos todos los quintanarroenses este lunes. Cada uno más violento que el otro, que nos calaron las venas, que como madres sentimos pánico, sentimos terror, todas las mujeres, de solo pensar lo vulnerables que están nuestras hijas y también nuestros hijos. No perdamos de vista lo importante, la situación que viven las mujeres en el país. Unámonos sin colores, porque ¿saben qué? Mientras venía para acá en el camino a Chetumal, como diputada del norte que soy, leía a la gente, leía a la opinión pública, nos leía a nosotros mismos, a las autoridades estatales y también a las municipales, a las y los periodistas. ¿Y saben qué? La gente pide que esto no se vuelva una batalla política entre ideologías, entre colores, entre quién tuvo la culpa. La gente pide que entre todas y todos atendamos el fondo. Nos están matando, y nos están matando en todo el país, y nos están violando, y nos están faltando al respeto, y nos estamos haciendo cada vez más insensibles como sociedad. Hace falta una política de seguridad clara a nivel nacional. Hoy tenemos un secretario nacional de seguridad pública que se acaba de ir, dicen que a un proceso electoral. Entra una mujer y tengo toda la esperanza de que las cosas van a cambiar. Quiero que a México le vaya bien, y para ello le tiene que ir bien a esa mujer, y va a contar con una legisladora, y estoy segura con todas ustedes para que eso cambie. Necesitamos la unión de género y de respeto del género contrario para poder avanzar en estos temas. Efectivamente, cada crimen duele más que el otro, pero lo vamos generando con cada acción. Cada que le faltamos el respeto a una compañera, cada vez que es agredida y no hacemos nada, cada vez que celebramos, compartimos una publicación donde se denosta a alguien, no por su trabajo, sino por su persona. Cada vez que no hacemos nada, cuando nos enteramos que una trabajadora de este Congreso, de cualquier institución pública, ha sido violentada, pero no queremos quedar mal. Cada que vemos a una mujer que nos pide ayuda y le decimos: a mí no me toca, somos cómplices. Este trabajo y esta posición me ha dado la oportunidad de conocer a cada vez más mujeres, de que a través de mis redes sociales me lleguen casos, y he tenido la oportunidad, gracias a la gente que me permitió llegar aquí, por supuesto, a Dios, de abrir puertas en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo, para que las mujeres tengan verdadero acceso a la justicia. Pero eso no es lo que debe de ser. Las y los servidores públicos de los 3 poderes del Estado y de los 3 órdenes de gobierno estamos para servir, sea quien sea, venga como venga, del color que venga, en el carro que venga. Estamos para servir con humildad, con compromiso y dedicación a todas las mujeres y a todos los ciudadanos, porque si no, nos hacemos cómplices. Por ello, hoy es momento, en este noviembre, irónicamente, de la lucha contra la violencia, de revisar qué estamos haciendo, a quiénes estamos atendiendo y cómo lo estamos haciendo. Y en este poder hay mucho que hacer, y en este Congreso hay mucho que hacer. Por eso desde aquí le digo a todas las trabajadoras que me pongo a sus órdenes para escuchar su voz, que nunca una más tenga que reclamar sus derechos ante la prensa para que sea escuchada, que nunca más tenga que venir a exponerse a sufrir un agravio por reclamar sus derechos, por exigir justicia. Que las y los servidores públicos hagamos lo que nos toca. Eso es lo que el pueblo espera. Desde la Comisión para la Igualdad de Género hemos trabajado para cambiar las cosas y para generar mayores oportunidades. Sé que se esperan más, sé que quisieran más, así es. El rezago era mucho, el rezago era amplio, y sin embargo estamos avanzando. Hoy por hoy contamos con leyes para sancionar la violencia política en razón de género, para sancionar la violencia digital, y el día de mañana estaré presentando una iniciativa
para concluir los trabajos de violencia digital, para que una mujer no sea revictimizada, para que no hayan más víctimas directas e indirectas y los familiares y amigos no tengan que sufrir con el dolor de la muerte, pero también con el desagravio y con la insensibilidad de una sociedad que comparte y comparte y comparte y que da clic sin darse cuenta de que sigue lastimando vidas. Hoy le mando un abrazo solidario a las víctimas, a los familiares y amigos de Alexis y de las otras víctimas también. A todas las víctimas de feminicidio, de violación, de humillación en el estado de Quintana Roo. Les digo que no podemos cambiar al mundo solas, pero que nos dormimos cansadas todos los días intentándolo y que seguiremos haciéndolo por nuestras hijas, por nuestras madres, por nosotras mismas, porque no podemos continuar con un mundo así. Estamos en un punto de inflexión. O cambiamos las cosas o nuestro destino será el mismo de las que hoy estamos honrando. Quienes alzamos la voz en estos días somos también víctimas de la represión social. Quienes hemos alzado la voz en este tema hemos sido testigos de la intolerancia de la sociedad. Quienes nos atrevemos a decir aquí estoy, soy una autoridad y quiero ayudar y voy a estar vigilante, nos juzgan por el color de que venimos o por el partido al que pertenecemos y no por lo que estamos diciendo. Desde ahí podemos comenzar, por empezar a valorar el trabajo de cada una sin mirar por qué partido viene o a qué color atiende. Hoy me comprometo una vez más a trabajar de la mano de todas y todos ustedes, en especial de las comisiones a quienes nos toca más de cerca atender estos temas como derechos humanos, justicia, seguridad pública, para estar vigilantes del presupuesto que reciban los municipios y el Estado para atender la alerta de género, de estar vigilantes de los recursos que reciba la Comisión de Derechos Humanos y cómo se ejerce, de la relación que hay entre ese presupuesto y los resultados, a estar muy pendiente de que se cumplan esos indicadores. Hoy por hoy, ese alumbrado público que no está en la calle, esos servicios generales que no se están haciendo en los municipios, están dando como resultado mujeres y personas muertas. Parece que son cosas sencillas, pero reitero, una cosa lleva a la otra. Es tiempo de asumir todas y todos nuestra responsabilidad y desde nuestro ámbito de competencia ponernos a trabajar. A las y los legisladores nos toca hacer lo que estamos haciendo. Alzar la voz en nombre de ustedes, en nombre de quienes representamos. Alzar la voz para expresar el sentir y para que sepan afuera las autoridades que previenen, atienden y sancionan la justicia, que estamos vigilantes de su trabajo, que no permitiremos sanciones que generan más revictimización a las víctimas, que estamos a la orden de las mujeres en Quintana Roo para venir a atender sus casos uno a uno. Y también para generar afuera el ejemplo de que necesitamos cada día más mujeres trabajando por las mujeres. El feminicidio es un delito que nos duele y que debemos erradicar. Suena imposible, sí, suena difícil, pero como bien dijo mi compañera Cristina, si todos y todas y todos nos unimos, podemos lograr grandes cosas. Las mujeres en nuestro estado no pueden seguir sufriendo lo que están sufriendo. Y nosotros no podemos seguir con toda esta insensibilidad que se siente como sociedad. Justicia para Alexis, justicia para todas. Esta lucha es de todas. Ni una más, ni una menos. Vivas, nos queremos.